estamos esperando una nota. A veces no salen las notas con todas. En el ciclo anterior fue una de las que envió un elemento nuevo. Sí. Pues llegamos a un atasco de notas, no sabemos cuáles son, pero eso ya no es cosa nuestra, es cosa de las jueces, algo harán. La que sale es Aleksandra Giurgiu Kolese, junto con Boriana Calén, una de las grandes favoritas para ganar en la general. Fue séptima en la prueba de Tashkent, ganó los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, fue decimoquinta en los Juegos Olímpicos. Es una gimnasta de una solvencia tremenda. Italia tiene 4 gimnastas de categoría, ya veremos a ver a quién manda el europeo. Bravo, muy bien. Este final ha estado ahí un poquito, pero han arrancado muy bien esta competición a Giurgiu Kolese. Es que se nota, las gimnastas que ya tienen años y que además de tener entrenamiento corporal lo tienen también mental. Qué nervios de acero tiene a Giurgiu Kolese, porque una precisión, estás viendo el ejercicio, es que te transmite una seguridad, porque es que lo clava. Hasta ahora, Kalina, Giurgiu Kolese, Zora Gamirova. Curiosamente, todas las que han estado en los juegos, Griskenas. Sí, son las veteranas de momento. Las jovencitas, a ver, tienen territorio por delante, tienen años por delante, pero las que están más maduras son las que hacen una buena competición. Ahí vemos los giros, cómo rematan. Ya han salido algunas de las notas. Ha salido también la de Eleonora Taglebue, que ha hecho 26.800 y 29.900 para Agamirova. Nos hemos puesto al día. Ahí está Giurgiu Kolese, que se tiene que marchar a cambiar. Ahí tiene